¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Roberto, eh, buenos días. Nadavilla, buenos días, eh, Roberto Flores de Multimedia. Preguntarte, ¿cómo va tu recuperación? ¿Cómo ha ido siendo el trabajo ya ahora con Emiliano, más en cancha? ¿Cuánto te falta como para estar de regreso ya trabajando con tus compañeros? ¿Y cómo ves el, lo que viene para Tigres, tanto en la liga como en la CONCA? Bueno, buenos días. Eh, la verdad que muy bien. Eh, bueno, por, por lo que me dice Emi, venimos en un, un buen ritmo. Eh, obviamente que no sabíamos. Eh, puesto la meta de, de, bueno, de llegar a, al partido del fin de semana con el cuerpo técnico, pero pero bueno, el estudio de, del martes salió una que todavía no se cerró del todo la lesión, así que la idea es, es ya el lunes entrenar al, al parejo del equipo para, para el partido de, del miércoles. Gracias. Yo. Gracias Alex. Fer, ¿cómo, cómo has notado al, al equipo en el, en el tema del, del buscar... Eh, retomar esa, esa contundencia, esa efectividad, porque el equipo, eh, bueno, salvo un par de partidos le, les ha costado generar, pero en las demás han tenido muchas oportunidades y el, y el gol no ha caído. ¿Qué, ¿Qué se ha trabajado al respecto para, para tomar seguramente esa confianza otra vez? Porque la, la capacidad en, en el ataque pues, es, es comprobada. ¿no? Sí, buenos días. Sí, la verdad que como lo decís vos, creo que, que es algo que se nos viene repitiendo no partido a partido nos está costando eh, concretar las situaciones que tenemos creo que, que todos los partidos que, que bueno que, que no hemos podido ganar hemos sido superiores en, en situaciones creadas creo que, que fuimos el equipo que, que dominó también el partido entonces eh, eso es algo que se trabajó que se viene trabajando el tema de la contundencia la confianza también de, de uno entonces eh, esperemos que, que en esta parte de, de torneo que quede eh, seamos más contundentes y obviamente reflejar en el marcador lo que hacemos en la cancha Gracias, Rubén Rubén de Posta Fernando ¿Hay crisis o no de repente por lo que se ha interpretado que el equipo pasó de manera muy forzada en la fase de los octavos en la liga de CONCACAF eh, las tres derrotas que han ligado en casa ¿Cómo se podría interpretar este paso amargo que la gente empiece a preocuparse y la afición por lo de cifras como si hubiera crisis en el equipo. ¿no? Y buenos días primero. Eh, sí, yo creo que, que es algo normal, ¿no? Eh, somos el mejor plantel de México, eh, tenemos la mejor afición y obviamente que entonces eh, es algo normal que, que se piense eso. Eh, nosotros, como lo decíamos anteriormente, creo que el equipo genera, creo que el equipo... Eh, tiene todo y le está faltando la contundencia o, o reflejar en el marcador lo que hacemos a lo largo de los 90 minutos. Creo que también eh, se había reflejado una serie de CONCA que fuimos superiores acá y allá, pero no lo pudimos reflejar en el marcador. Entonces, como decía anteriormente, es algo que venimos trabajando, eh, el tema de, de la eficacia, de, de tratar de, de cerrar y, y culminar las jugadas que, que creamos. El rival también juega y, y se defiende muy bien en, en ciertos momentos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que, que mejorar y, obviamente, que, como lo dije, en esta parte del año eh, no podemos perdonar más. ¿Qué tal, Fernando? Buenas, buenos días. Juan Reina de Cancha el Norte. Lo personal, lo que llevas jugando en Tigres, se te ha visto en, en posiciones en la media cancha, por ejemplo, a veces como, como interior. Otras veces también como segundo medio centro. Por ejemplo, en Santos Laguna jugabas más en esa posición. En lo personal, ¿qué posición te sientes más cómodo y, o que le puedas aportar más al equipo? Buenos días, Juan. Bueno, creo que eso es algo que lo respondí en, en Orlando. Eh, yo siempre digo lo mismo: desde que yo debuté, eh, he jugado en distintas posiciones. Obviamente que, que quizás en alguna eh, se puede ver mejor o, o peor. Yo soy un jugador más, hago lo que el entrenador me pida. Eh, la verdad que, que es algo que me caracterizó también, el, el nunca decirle a un entrenador, yo quiero jugar acá, no, eh, yo juego donde me pongan, intento aportar de donde me toque. Eh, la verdad que me siento muy cómodo por fuera, por dentro. Eh, yo os lo dije la otra vez, eh, cuando yo debuté con Guillermo, Guillermo me hizo jugar por fuera eh, dos años. Luego me hizo jugar por dentro en Santos. Entonces, eh, no es que yo tenga una posición fija. Sí, obviamente que es de gusto, como lo dije la otra vez. Obviamente que para el de afuera eh, quizás rindo más por dentro, para otra gente más por fuera. Si, si hubiese tenido diez goles en lo que va el torneo jugando por fuera, dirían que, era, que sería extremo. Entonces eh, yo trato de hacer mi trabajo, de aportar de donde me toque, como lo dije, y, y bueno, tratar de, de ayudar al equipo. Te este acá. Atrás está el micrófono. Buenos días, Gorrera. Retomando la pregunta de mi compañero, el padre, eh, ¿qué mensaje enviarle a la afición sobre el momento que está viviendo Tigres? Que, porque la gente parece que se comienza a desesperar porque no se dan los resultados. ¿Qué mensaje enviarles a ellos? Buenos días. Yo, como le dije anteriormente, es normal eh, que la gente se ponga así por, por lo que es el plantel, por el plantel que tienen, por el equipo que representa a la gente. Eh, la verdad, que no, no tenemos nada que decir. Cantan todos los partidos, llenan el estadio todos los partidos. Entonces, lo único que le podemos decir es que le vamos a dar el objetivo que ellos quieren, que ellos saben cuál es y que se viene la mejor parte del año. Necesitamos estar todos juntos, como hasta ahora. Y bueno, como lo dije anteriormente, ya estamos trabajando en, en lo que tenemos que trabajar para mejorar y darle la alegría a la, a la gran afición que tenemos. Últimas dos preguntas. Eh, hola, buen día Fer, eh, Gilberto Bolán para Once Diario. Eh, si bien es cierto que este es un nuevo proceso con un nuevo director técnico, a lo mejor ya un tema un poco trillado, eh, mueve de esquema, mueve eh, fichas, mueve jugadores, ¿pero qué factores crees tú que se debe a que no se han dado los resultados, aparte de esa falta de contundencia eh, que ya mencionaste? Eh, buenos días, yo creo que eh, lo único que falta es eso, eh, concretar las situaciones que tenemos. Eh, tenemos un gran plantel, juegue el que juegue, eh, lo hace de, de buena manera. Eh, la idea de, de, bueno, de tener un plantel competitivo es eso, de, de tener esa rotación, de que el equipo no lo sienta. Eh, hay momentos que juega uno, momentos que juega otro, y, y el equipo sigue generando. Entonces, eso es lo importante de, de, de un equipo, eh, tener un grupo que no necesite que no sea indispensable un jugador eso es muy importante y bueno creo que nosotros lo tenemos eso eh, de que juegue el que le toque lo va a hacer de buena manera y la idea es esa y como te dije tener esa eficacia y, y reflejar en el marcador lo que hacemos en los 90 minutos creo que eso es lo primordial y lo que venimos trabajando y charlando obviamente entre el grupo última pregunta Jorge qué tal Fernando Jorge Rosales de medio tiempo eh, ahorita que mencionas lo de la contundencia Qué crees que se deba, por qué les falta esa eficacia para anotar, si es un tema de confianza en los delanteros o, o qué sucede, porque también Andrés se ha visto como muy frustrado en los últimos partidos. Buenos días. Eh, como lo dije también por ahí, creo que el equipo rival también juega, también se defiende bien. Eh, la mayoría de, de los partidos que, que hemos perdido y, y han venido a sacarnos puntos acá en casa se fueron figura los arqueros, entonces eh, eso dice mucho. Eh, nosotros estamos, como dije, trabajando en, en tratar de mejorar esa, esa contundencia a la hora de definir, eh, de terminar las jugadas. Sabemos que, que el rival juega, que, que también se vienen a defender contra nosotros. Creo que se ha visto a lo largo del torneo, los equipos a nosotros nos juegan de una manera total, totalmente distinta a lo que le juegan a nosotros. Entonces, eh, eso quiere decir mucho también de, de lo que representa a Tigre, de lo, que, lo que es este plantel. Y tratar de ajustar porque sabemos que lo que viene, lo que resta del torneo y, y la conca va a ser así. Entonces, tratar de, de tener esa paciencia, esa tranquilidad, de no dejarnos llevar por, por el nerviosismo y, y obviamente saber que, que tenemos el plantel como para, para lograr cosas importantes. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Muchas gracias, señores. buen día.